Paranoia es. Sí, eso dicen. A mí me da tanto miedo. ¿Entonces han podido detener al chico del bate? Oh, qué alivio. Yo estaba tan preocupada que últimamente acompañaba a mi hijo a la escuela todos los días. ¿Y era verdad? ¿Era un niño? Se conoce que se habían confundido. Al final, el chico del bate era... Makoto Kozuka, alumno de octavo del Instituto Minami Junior. ¿Nos lo confesarás todo? Lo que hice no estuvo bien. ¡Oh, qué digno por tu parte reconocerlo! Eso no tendría que haber pasado. Oye, incluso un estudiante de primaria sabe lo que puede ocurrirle si se pone a golpear a la gente con un bate. ¿No crees? Si me hubiera dado cuenta antes, no habría pasado nada de lo sucedido. Como comprenderás, el arrepentirte de lo que has hecho no ayuda en nada a las víctimas. Todavía hay mucha gente que está esperando que yo la ayude. Eso es. Aún hay mucha gente esperando que tú la... ¿Eh? La misión que se me ha encomendado es luchar. Yo soy el elegido que debe derrotar al Kuma. ¡Un guerrero! ¡Soy el guerrero sagrado! Jefe. El guerrero sagrado. Creo que fue él quien me atacó. En esa ocasión el nivel del Kuma era demasiado bajo y fue muy fácil derrotarlo. Oh, entonces veo que reconoces tu culpabilidad. Tenemos testigos presenciales que declaran que la tarde que atacaron a Uchiyama, tú estabas cerca del lugar de los hechos. Había una profecía. ¿Una profecía? Jefe. ¿Qué? Insisto, mire esto. ¿Mm? ¿Presentación de personajes? El sabio de la llave de la verdad, las auténticas profecías, sus palabras indescifrables e incoherentes ocultan multitud de pistas. ¡El único incoherente aquí eres tú! No creas que vamos a ser benevolentes contigo solo porque nos digas que no distingues la fantasía de la realidad. Seguí la profecía del sabio y me dirigí hacia el norte. ¿Para derrotar a Kuma? Sí, eso es. ¡Cierra el pico! Sí, señor. La presencia de ese Kuma malvado emanaba de esa caverna oscura. Tú estabas persiguiendo a Uchiyama. Tenías la intención de atacarle desde el principio, ¿no? ¿Por qué querías atacar a Uchiyama? Una luz. La luz roja me estaba guiando. Las personas poseídas por un Kuma brillan con una luz roja debido a su sufrimiento. El guerrero sagrado es el único que puede distinguir esa luz. ¿Estás diciendo que todas las víctimas tenían esa luz roja, eh? ¡Es la luz! ¿Eh? Tranquilo, tranquilo. La tuya es dorada. ¡Basta de burlas! Tú lo que llevabas eran unos patines y además un bate metálico. ¡Le seguiste y atacaste al Kuma! Exacto. ¡No es eso! ¡No atacaste al Kuma, atacaste a Uchiyama! Un Kuma. ¡Ah!
espada de oro. No, era un bate metálico. Empuñaste el bate metálico que tenías preparado. Reuní el poder de mis botas de oro. Eran unos patines. Y liberé mi energía por completo. El poder impregnó la espada de oro. Llevabas el bate metálico. Te acercaste por detrás. Iba muy deprisa. Eso es. Te acercaste rápidamente. Y cuando salí de la caverna... Al dar la vuelta bajo el paso del tren, viste a Ushiyama y a su amigo Yuichi Kaira que volvían de la escuela. Intentaba atacar a unos aldeanos. No hay duda. Es ese. Un Guma gigantesco que brillaba con una luz roja. Lo dice aquí. El poder de Mobuto es inmenso. Sin embargo, sus movimientos son torpes. Pero los ataques rápidos son muy efectivos. Debes vencerle antes de que pueda atacar a los aldeanos. Eso dice. O sea que dices que la víctima brillaba con una luz roja y que derrotaste al Guma. ¿Te creías que engañarías a los adultos inventándote esa historia? El guerrero sagrado no dice mentiras. ¡Maldito niñato! Pero, jefe, el testimonio de este chico sigue una línea bastante clara. ¿Qué le ocurre, jefe? Shinespe. ¿Cómo? Busca a Shinespe. ¿Shinespe? ¿Había algún personaje con ese nombre? ¡Te pido sin esperanza el tabaco! En efecto, es él. Ese chico es el culpable. Pensé que ya había derrotado al Guma, pero estaba muy equivocado. Se metió...